Primero observamos la forma del tórax, que en el recién nacido tiene una apariencia de un cono con la base más ancha hacia el abdomen. Las costillas se alinean más horizontales que en un adulto y los diámetros anteroposterior y transversal son muy semejantes. El apéndice sifoides suele estar levantado y su punta se insinúa en el abdomen como una prominencia epigástrica en línea media. El pezón, la areola y un botón de tejido mamario están bien desarrollados en el recién nacido de término. Su tamaño depende de la edad gestacional y del peso de nacimiento. Se revisan ambas líneas mamarias en busca de politelia, es decir, pezones y o areolas supernumerarias, que es un hallazgo frecuente y que no debe preocupar porque no tiene significancia patológica. Al palpar, evaluamos la resistencia que ofrece la pared torácica. En el recién nacido es flexible, lo que es más evidente a medida que disminuye la edad gestacional. La exploración de las clavículas se realiza mejor cuando se examina el cuello.